Eric, también magnífica resolución de manual, vamos. Fijaros que habéis tocado distintos perfiles, dirección deportiva, entrenadores. No habéis tocado la figura del analista. Entonces, claro, aquí la gracia es un estilo de juego. Eso sería el principal titular, ¿no? ¿Qué es un estilo de juego? Yo lo defino como una filosofía de vida que se aplica en el campo. Normalmente los entrenadores fuera del campo y sus equipos dentro del campo suelen tener pues cierta sintonía. Por ejemplo, Cholo Simeone no me lo imagino en modo relajado si tiene que hacer algo importante en su vida, igual que sus equipos pues son tan competitivos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. La importancia del análisis es, y ahora es el momento vuestro, para entender que tenéis una herramienta fortísima, muy poderosa para construir un estilo de juego. Un estilo de juego que podéis utilizar en cualquiera de las ramas a las que os dediquéis dentro de un club de fútbol. ¿De acuerdo? Lo que sí quiero mostraros ahora es, bueno, cómo he ido trabajando, según mi experiencia, para intentar mostrar un estilo de juego. Y aquí voy a poner cosas en inglés, cosas en español, pero sobre todo la idea es que tenéis que tener vosotros vuestra identidad. Vuestra identidad. Es vital como analista tener vuestra identidad. Es vital como club ser diferente. Cuando hablo de estilo de juego, me refiero a cosas que te hacen distinto a los demás. Algo que sea muy genuino tuyo. ¿Por qué muy genuino? ¿Por qué el que seáis diferente? Porque si copiáis a otros, no sois vosotros mismos. Y eso, por favor, si hay dos o tres cosas que hoy queréis guardar, es eso. No copiéis a otros. Tenéis que ser vosotros mismos. Yo soy de la opinión de que prefiero jugar con mis ideas que jugar con las de otros. ¿Vale? Al final, este deporte, esta pasión es muy personal. Y si sois vosotros mismos todo el tiempo, no solo os va a servir para ser mejores en vuestro trabajo, sino que día a día os vais a sentir súper auténticos. Finalmente, en cualquier rama a la que os dediquéis en el club de fútbol al que trabajéis o el rol que desempeñéis, podéis construir vuestro propio estilo de juego. Y lo que quiero compartir con vosotros hoy es qué es necesario para construir un auténtico estilo de juego. Y fijaros la importancia de saber cómo se construye es también que cuando confiéis en vosotros mismos os va a servir para analizar a los rivales según su estilo de juego. Es conócete a ti mismo para poder conocer a los adversarios. Tres puntos claves para mí. ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cuáles son los patrones que se repiten? Y poner siempre a la persona por delante del jugador. La persona siempre antes que el jugador. Con esas tres sencillas pautas, en Nueva York hemos construido un absolutamente distinto, diferente estilo de juego. Tenéis que entender el contexto, voy a intentar explicarlo rápido. Aquí hay muchísimo dinero, esta liga tiene muchísimo potencial, muchísima estructura, y este equipo, el Gotham, quedó último la temporada pasada, antes de nuestra llegada, y ahora pues hemos tenido pues suerte, porque al final tiene que haber suerte en la vida, con mucho trabajo detrás, pero hemos construido un estilo que ha resultado ganador. ¿Por qué y cómo se ha hecho esto? Es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Algún compañero lo ha dicho antes, la importancia de la mentalidad. Dentro del estilo de juego hay varias patitas que vamos a ir tocando. Para mí, una de las claves es la personalidad.